No, nosotros estamos trabajando fuertemente en querer recuperar no solamente la actividad, sino el poder adquisitivo de los trabajadores. Uh-huh. En el 2020 hemos recibido solamente un 15%, que no lo hemos cobrado todavía. Esto lo vamos a estar cobrando en abril y mayo. Y vamos a tener el 16.2% que se incorpora al básico. Uh-huh. Entonces vamos a estar en un 30 y pico% a partir del mes de abril, mayo. Pero nos queda para atrás. Uh-huh. Hemos recibido un 15%. Nosotros tenemos que terminar de cerrar el año 2020 para recién abrir las paritarias del 2021. Uh-huh. Y esto está hablado en la Cámara, está hablado qué manera lo vamos a hacer, pero tenemos que recuperar la actividad. Si no hay actividad, es muy difícil sentarse a hablar de paritaria. Uh-huh. ¿En qué porcentaje está desfasado, digo, en función del año anterior? Es un 26, un 27% desfasado. Cuando cobremos ese 15%, y el 16.2 que tiene que ir al básico. Entonces estamos atrasadísimos. Uh-huh. Los salarios de los compañeros petroleros es muy bajo, pero muy bajo. Entonces también tenemos que estar empeñados en que estos compañeros que están cobrando, están en la casa, están cobrando el 223 bis, el 223 bis termina en el mes de marzo. Uh-huh. Este acuerdo que firmamos termina, sí, en el mes de marzo, pero tendremos que ver qué vamos a hacer con los compañeros que están parados, porque tenemos caso en Catriel de una empresa, 170 compañeros, todos están parados. Uh-huh. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Entonces, todo esto es lo que estamos hablando y es durísimo, durísimo. Uh-huh.